aquí hay un grupo de las más desarrolladas tecnologías que puede encontrar un gobierno, un estado, un sector defensa o el sector privado para demandar o para ofrecer esa tecnología de modo que los niveles de seguridad de todos mejoren, tanto en el nivel de la soberanía de los países como en el nivel de la seguridad ciudadana o de las empresas. Hay un gran portafolio que hace que hoy nuestra industria militar esté dedicada a la internacionalización de sus capacidades, a la interoperabilidad, a poder ejercer plenamente su compañía institucional con lo multilateral, Naciones Unidas, OEA, como lo dije, la OTAN, la Unión Europea y todos aquellos que quieran que nuestra participación incremente las posibilidades de paz en este mundo hoy tan sumamente perturbado. Quiero agradecer igualmente la presencia de Francia, señor general. Agradezcale a la señora ministra por estar Francia acompañándonos como país invitado. Sabe usted la cercanía que este país tiene con la cultura francesa en todas sus manifestaciones. A los señores ministros de Defensa nos honran al estar aquí. A todos ustedes muchos éxitos en sus gestiones, en sus negocios. Conozcan esta nueva Colombia que se levanta de ese conflicto de más de 50 años, que se levanta con orgullo, con tranquilidad, que se levanta con ganas de cooperar con un mundo internacional que necesita nuestras capacidades, que las recibirá bien y que nuestra presencia en esas operaciones de paz será con la mayor disposición. Bienvenidos a esa nueva Colombia y muchos éxitos. Gracias.